y de manera muy sintética actualizamos sobre la pandemia COVID-19 en México. Efectivamente, llevamos ya 14 semanas desde que está el proceso de reducción, es exactamente la duración que lleva el año 2023. Las primeras 5 semanas tuvimos una reducción rápida y en las siguientes 9 se ha estabilizado, ya no reduce tanto, pero está en niveles mínimos de transmisión. En las últimas 2 semanas ya se ve una nueva reducción más acelerada y esperemos que esto signifique también una tendencia a esta reducción. Por su parte, la hospitalización se ha permanecido en niveles mínimos de 4% y 1% de ocupación de las camas generales y las camas con ventilador para personas que padecen infección respiratoria aguda que requiere hospitalización. Y lo último es también alentador, la mortalidad que había estado en arriba de 2 dígitos en el promedio semanal, la mortalidad asociada con COVID, ahora está en menos de 1 dígito y ojalá que también en las siguientes semanas se mantenga en este proceso de reducción.